sabes, abuelo, va a ser una noche muy especial. La llave de la bodega está en mi escritorio, en el cajón de abajo. Me imagino que esta velada amerita un buen espumante. No, no va a hacer falta, ya traje todo lo que necesito. Conmigo no te hagas el tímido, mirá que la casa es tuya, ¿eh? Bueno, bueno, gracias, te tomo la palabra, ¿eh? ¿A qué hora sale el vuelo? Bueno, no sé, que yo espero que pronto, es el check-in más largo de mi vida. ¿Qué, hay una orquesta ahí? No, es que la tele que está un poquitito fuerte, ya la bajo. Olvídate de la tele, atendé a esa chica, tenés total libertad. Ok, gracias, abuelo. Chao, mi amor, chao, pásala bien. Es que ya averiguaste qué pasó. Está todo atrasado por las cenizas, en especial nuestra ruta de vuelo. Te puedo creer, no sabes el lugar que recibe el río, porque cada vez que llego a la ciudad me agarra unas ganas de comer ostras. A vos te gustan las ostras, ¿no? Estoy intentando ser vegetariana. ¿Y? Suflé de espárragos. Eso voy a pedir apenas llegue. ¿Mm? Sí, igual por la hora que es, supongo que vamos a tener que pasar por alto el tema de la cena. Quédate tranquila. Vamos a tener otra oportunidad. Yo soy experto en inventar oportunidades. Dale. No puede ser que nadie te haya robado el corazón, Guille. No lo puedo creer. Ah, ¿por qué? Porque no, pues sos divino. No, pues tengo mi corazón con alarma. Loli, me parece a mí, o ahí está alguien muy parecido a tu amiga Victoria agitando los brazos desesperadamente. ¡No lo puedo creer! ¿Sí, ¡Lena, vení! ¡Qué casualidad! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¡Impresionante! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Yo vengo acá y ustedes están acá! ¡Loli! ¡Hoy con Guille no puedo creer! ¡Tanto tiempo, Guille! ¡Qué locura encontrarnos acá! ¡Qué locura! Ningún bondi que ande por esta zona. ¿Con quién estás? ¿Yo? Ay, qué pregunta, sola. No vine con nadie. No, unos amigos nada, me plantaron en casa y bueno, dije, me voy a cenar algún boliche piola y ahora estoy. Pero qué casualidad, quédate con nosotros. Dale, me quedo. Sí, Loli, ¿te contó que me separé? No me contó nada, no, es más, ni siquiera sabía que estuvieras casado. No tuve tiempo tampoco, recién llegamos, todavía no estamos en la mesa. Esto me parece que tiene tu firma, ¿no? No. Ay, pasamos, vamos a la mesa y tenés. Sí, que se quede, chicos. Ok, Willy, querido. Éxito de convocatoria, ¿eh? No, mi abuelo me mata, no, me mata. Bueno, supongo que esta casa estará asegurada, Puchón. ¿Con qué? Oigan, pavá, por favor, esta es una noche para disfrutar, ¿me entendés? Es ella. Ahí está tu seguro contra todo riesgo. No pienses tanto, man, no pienses tanto. Aflojate un poquito, ¿entendés? No le des tanto al bochito, ¿ok? Ok. Jamás delegaría en otra persona la selección de personal para la empresa, porque es algo tan divertido. Y decime algo, en mi entrevista, ¿qué fue lo que percibiste? A mí no me gusta hablar de negocios en los viajes de negocios. Mira, Clemente. Ah, qué divina. Me pareces un hombre encantador. Pero es que puntualmente ahora vos sos mi jefe. Sí. A mí me interesa muchísimo mantener mi trabajo en Macán. Pero perdóname que te corte, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que todos sabemos cómo terminan este tipo de cosas. Y de verdad, aunque me parezcas divino, yo... No, de verdad, no. Ay, yo soy un caballero, de verdad, soy un caballero. Puedes hablar con mis ex, están muy contentas todas. I can fall so good.
Su atención, por favor. Todos los vuelos han sido suspendidos hasta nuevo aviso a causa de una nube de cenizas que imposibilita las salidas. ¡No te puedo creer! Bueno. Patricia, sí. Quédate tranquila. Vamos a ver la parte positiva de todo esto. Vamos a estar con tiempo para conocernos más rápidamente. Te llevo a tu casa. ¿Eh? Era, soy yo. Ah. Sí, carajo esa. Perdón. Sí. Sí, yo. ¿Quién habla? Sí, Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo que mi casa es un despelote, es una horda de gente? Pero ¿cómo no? No, espere, no haga nada, Ricardo, por favor, no haga nada. Es que está mi nieto ahí. Está mi nieto. Don't you know it's about time. Can you hear the jam is pumping while you taste the peace of mind? Many different flavors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. Todo Todo bien. No, todo mal. O sea, esta es una fiesta bisagra. Hay un antes y un después, ¿entendés? Después de que entraron estos flacos a mi fiesta, casi la caquina los invitó. Yo no los invité, son mis enemigos. Ah, sí, es un bajón, es un mal. Lo que pasa es que cuando vos haces una fiesta, es abierta, ¿entendés? Vos no podés elegir quién entra y quién no. Entonces, ¿qué haces cuando llegan tus enemigos? Sacás a patadas en el culo. No, porque vos sos el anfitrión, vos sos el dueño, el capo. Vos sos el capo. Sos un ridículo, no, yo no. Soy. Que... Lo ridículo es que vos no veas que ese canario acaba de entrar en la jaula del león. ¿Qué? El león. ¿Qué león? ¿Quién es el león? ¿Quién es el león? ¿Yo? Vos sos el león. Vos sos el león. León. ¡Qué farra! No, ¿por qué? Lo digo de verdad. No, el mercado del amor viene dificilísimo, te lo juro. Te lo dice alguien que viene de un derrotero muy penoso. Sí, vos venís muy derrotada. ¿Qué? No. No me avergüenza a mí, todo bien, po. No, de verdad. O sea, igual ahora desde hace un tiempito dije, voy a lo seguro, ¿viste? Uh-huh. Me borré de páginas de internet y todas esas cuestiones que buscan compañía y todo eso. Dije, basta, porque la verdad se puso jodido el tema y no sé con quién te puedes encontrar de pronto con cualquier persona que cualquier cosa. Obvio, o sea, aparte las posibilidades se acortan. La otra vez me encontré con un tipo buen mozo, era el tipo que yo le conté a ella todo, bueno, igual lo voy a contar así. Era un pai, un panda. Y estaba buscando a alguien para un sacrificio humano. Y caí yo como no tenía nada que hacer ese día. Ay, estoy medio borracha. No. Y encima yo ni siquiera soy creyente. Y caí ahí, ¿viste? No, me tiro más a la pileta, déjame de joder. No, para estar segura, quédate en tu casa, en la bañera. Por eso te lo recomiendo. Yo abogo por la libertad total y la falta de compromiso. Porque, total. Además, esta es una idea muy personal y no quiero ofender, pero yo creo que la mejor forma de dejar de tener sexo con alguien es casarse. ¿O no? Totalmente. Claro que sí. Tiene razón. Es el peor negocio que te puede ocurrir, porque además cuando te divorcias, en la mayoría de los casos, terminás saliendo de la relación con menos plata de la que entraste. Totalmente. Mirá qué sácido, ¿eh? Decímelo a mí que me casé con una rata que no me dejó ni medio limón en la heladera. Fue horrible. Me acuerdo de ese. Ay, perdón. Pero hay casos, chicos, y casos, ¿no? Un momento. Hola. ¿Cómo estás, Loli, vos? Hola, pa, ¿dónde estás? ¿Podés creer? Se suspendió el vuelo. Escuchame una cosa, que me llamó la gente de seguridad y me dice, no sé, que hay una horda de personas que está entrando a mi casa, puede ser. ¿Sabes algo de esto vos? No sé, pero voy allá y te averiguo. Anda, que yo en un rato voy para allá. Te veo, un beso grande. Esta no es nuestra noche. Bueno, no te preocupes por nada, vos ya sabes. Ese perfume me mata. Me destruye. ¿Te puedo oler un poco? Ay, chicos, perdónenme.
Jaime, pero me tengo que ir. ¿Cómo? ¿A dónde? No, parece que Martín se mandó un cagadón. Metió gente en la casa de mi papá y hay un bardo terrible. Voy para allá. ¿Voy con vos, mi amor? No, 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 mi amor, hagamos una cosa. Vos andás en nuestro auto e interceptá a mi viejo antes de que llegue a la casa. Yo me voy con tu auto y llego antes y resuelvo el problema. Dame las llaves. Culo, mi cielo, no, mi amor, confía en mí. Dividámonos los, bueno, los, las quieras, tareas. Dame las llaves. ¿Ya te las dos? Oli, Oli, no, man, no, man. Es mi invitación, man. Bueno, sacá la plata de ahí. Está bien. Bueno. Como quieras, nos vemos. Bueno, pásenla bien. Gracias, chicos. Disculpen, ¿eh? No, no. Chao. Vamos, papi, dale. Te quiero tanto. Cuídense. Adiós. Qué amiga que tengo, ¿eh? Nos dejaron solos, Guille. ¿Cómo te cuesta disfrutar? Además, no me sonrías porque yo te digo que te cuesta disfrutar. No, así. No, mira, mira, ya te vas a dar cuenta en un par de años que por más que te copie una mina, no amerita que te comas un garrón, ¿entendés? Ah, ¿lo decís por experiencia vos? No, no. No, no te hace bien. No, lo digo por vos, lo digo porque estamos hablando de vos. ¿Vos ya hiciste algo para que se entere Sofía que te gusta? No. Acá es a todo, nada, ¿entendés? O sea, hay tipos que la tienen de arriba, viste que las minas le caen de arriba. Y otros, en esto tengo que admitir que aunque es probable que yo no sea tu padre, es muy probable, esto lo tenemos en común, nosotros somos de los que tenemos que laburar, ¿entendés? Ponernos el overall y laburar. Manda bien, manda bien. Ah, sí, sí, manda bien. Gracias. Vos, sí. Tomate tu tiempo y bajá, ¿viste? Después bajá. Sí. Aténdeme, por favor. Andrés. Andrés. Andrés, Andrés. Está muy bien así, gracias. Igual. No. Es una está invitación. Bueno empezar una relación así debiendo plata. Está todo bien, te das problema. No, Guille, qué apuro. No, mi amiga me dejó sin auto. Me vas a tener que llevar ahora. No, pero yo voy para el otro lado. ¿Qué otro lado? Vale. ¿Vos viste lo que pasó acá? Vos fuiste testigo y no lo puedo creer. No, es impresionante. Cuando los encarás un poco a los tipos, huyen como rata por tirantes. ¡Ey! ¿Qué pasa en mi casa, viejo? ¿Están todos locos?
¿Qué es esto? ¡Clemente! ¡Escuchá! ¡Pará! ¡Pará! ¡Clemente, vení! ¡Dale, vení! ¿A dónde? ¿Qué? Mirá, parece un aguate esto. Estamos tengo que hablar con vos, vení, es importante. ¿Ahora tiene que ser? Sí. Chicas, los sillones. Permiso, permiso. ¿Qué tal? Ojo con el alcohol, por favor. Chicas, chicas, vengan, vengan. Los taquitos en el sillón, por favor. La tela, sí, se bailen acá. Eso, ahí está. Ay, Dios santo. ¡Qué chulo! ¡Andrés! ¿Qué haces en la casa de mi papá? No, ¿qué haces vos en la casa de tu papá, Loli? ¿Vos sos el responsable de todo esto? No se cumplen 18 años todos los días. Ah, mira qué bueno. ¿Vos sabés qué? Bueno, hasta mi viejo con Pablo. Llega a entrar y nos mata a todos a la mismísima mierda. Pero no estaba de viaje, ¿tú? Sí, estaba de viaje, pero al final no se fue de viaje. Por favor, sacame a esta gente de acá. No, no, es muy tarde ahora. Ah, es ahora, muy tarde. No se puede. No te hagas ningún problema. Lo hago yo. Lo hago que hace, yo. ¿Qué vas voy a hacer? Voy a apagar la música. Mira, si vas a hacer eso, tu hijo te va a odiar. ¿Más me va a odiar? Mira, María Laura, esto pasa acá y en cualquier parte del mundo. Salvo que tengas 5 años, seas un niño, si te aparece tu vieja en una fiesta es un bajón, ¿entendés? Bueno, está bien, está bien. Si él me hubiera comentado algo, no tendríamos este problema. ¿Cuál es el problema? El problema lo estás inventando vos, María Laura. Dale una oportunidad, vení. ¿A qué? Acompañame. ¿A dónde? Acompañame. ¿Qué querés? Vení. Pero escúchame, mi viejo está afuera. ¡Andrés! Adelante, Juanchi. ¿Qué dijo Juanchi? Vamos a tener sexo. Ah, pero no bien. Rock and roll, no rock and roll. Muy bien, a la camita entonces. Sí. Me parece que sos un poquito histérica. Pero más respeto, querido. Un poquito histérica te voy a dar. ¿Sáquese las zapatillas? Sí. Ahí está. ¿Dónde sacaste todo eso? Son todas cosas de Betty. Dale. La 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 la. Vos a este lugar donde yo me pasaba horas acá. ¿Ah, sí? Cuando era chica. ¿Acá? Sí. Está bueno, está bueno, porque se ve todo. Sí. Mira, Marte. Qué divino. ¿A quién busca? Y debe ser a la chica que le gusta, ¿no? ¿Quién le busca? Y yo qué sé, ¿alguna chica? No me dijo nada. Y sí, pero sos la madre, Loli. Justamente tiene confianza conmigo. No, sos la madre, Loli. Desde los 9 años que no logro que festeje un cumpleaños. ¿Cómo hiciste, Andrés? No, yo solamente le di una mano, viste, o sea, del puntapié inicial, pero digamos que el deseo estaba ahí. Yo lo que hice fue como abrir una puertita nomás, viste. Y el loco como que saltó un par de obstáculos, pero solito. O sea. Gracias. No. Chicas, a Andy nadie lo vio. Andy, el amigo de Martín, ¿no? Ey, chicos, ¿a Andy no lo vio nadie? ¿A Martín? ¿El amigo de Martín, el que estaba conmigo? ¿Te acordás? Era de la época aquella, ¿no? De la... colegio. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Juan, un abrazo. Sí.